A medida que el juego avanza, también lo hace la destreza e inteligencia de los jugadores. Es por eso que hoy te traigo 7 trucos para ser el mejor impostor actualizado. Yo soy SuperTaco TV y sean bienvenidos. Te recomiendo ir por una libreta para anotar los trucos, porque puede que al momento de jugar se te olviden, así que presta mucha atención. Número 1. Sabotaje perrón. El sabotaje es de las mejores armas que tienes para hacer las mataciones, pero solo si la sabes usar bien. Si eres de los que empezando la partida luego sabotean oxígeno, la planta nuclear o apagan las luces, déjame decirte que estás en un error. La estrategia del sabotaje perrón consta de entrar a electricidad y esperar el momento justo para hacer una kill. Después de hacer la muerte, no vas a apagar las luces, tampoco vas a cerrar la puerta y no vas a meterte a la alcantarilla de inmediato. Lo primero que tienes que hacer es sabotear oxígeno. Haciendo esta opción, lograrás que la atención de todos se dirijan hacia allá. Ahora sí puedes meterte a alcantarilla y visualizando que no haya nadie en ninguna de estas dos salas, te metes a alguna. Ahora sí, corre hacia oxígeno para arreglarlo. Guiño, guiño. Número 2. Doble kill. Hasta el momento es muy común que los que son impostores no vayan juntos por temor a ser descubiertos. Así que es momento de que rompas con ese patrón y vayas junto con tu pareja impostora. Al ir los dos juntos están asegurando dos muertes al instante. Aquí es donde podemos aprovechar y hacer el truco anterior. Si se colocan en la parte de electricidad, pueden esperar a que lleguen dos personas y hacer doble kill. Fatality. Tal luego hicieron las muertes, pueden hacer el sabotaje perrón. Pero es que aún está más épico combinar la doble kill con el sabotaje perrón, porque pueden hacerlo en diferentes partes del escenario. Solo procura siempre hacerlo en una esquina del mapa para que cuando los mandes a arreglar lo que saboteaste, no se crucen en tu camino. Ojo, si ya lograste la doble kill, es momento de que te separes de tu compañero, porque pueden empezar a ser sospechosos para los demás. Lo más conveniente es que cada quien vaya por su camino haciendo las matanzas que faltan. Número 3. Voto anónimo. Es momento de aprovechar la última actualización del juego y sacarle el provecho a las votaciones anónimas. Si eres impostor, nunca votes skip. Estás desaprovechando una gran oportunidad de sacar a alguien. Pero no votes solo a lo loco. También hay que saber a quién le vamos a estar dando el voto anónimo. Te explico cómo. Hay ocasiones que entre los propios tripulantes se genera la desconfianza y algunos están casi seguros de que es alguien aunque en realidad no lo sea. Observa con atención quién tiene rivalidad con quién y vota siempre por el que esté acusando, haciéndole creer que la otra persona votó por él, aumentando sus sospechas. Y en todas las veces que hay una discusión, tienes que votar siempre por el mismo. De esta manera, esta persona empezará a votar por él y tal vez en algún momento se terminen funando entre ellos. También, al momento de votar siempre por una persona en todas las discusiones, se puede presentar como un chiste local, en el que en algún momento varios votarán por el mismo porque resulta gracioso y lo terminarán sacando. ¡Profe Taco! ¡Hora, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¡Fue Raúl, güey! ¡Pinche Raúl! ¿No? ¡El profe Taco! ¡Ay, iba a votar por el profe Taco! ¡Ule! ¡Dale! Pues sí. Va. Yo ya voté. ¡Cosela! ¡Pinche Raúl, güey! ¡No mames, güey! ¡Lo sacaron, no! Número 4. Muerte inteligente. No se trata de matar al que sea cuando sea. También hay que ser inteligentes a la hora de matar. Retomando el ejemplo anterior de las rivalidades que se crean entre los propios tripulantes, puedes crear varias estrategias al momento de matar. Para explicarlo de mejor manera, diré los colores de los monitos. Supongamos que el rojo está acusando al azul, entonces tendremos que matar al rojo para hacerles pensar que el azul lo mató por casi descubrirlo. Poniendo la misma situación del rojo acusando al azul, debemos matar a quien sea menos a estos dos, para que sigan peleando y no generen sospechas.
Lo que nunca debes de hacer es matar al acusado, en este caso el azul, porque es muy poco común que un impostor mate a alguien después de que él mismo lo haya acusado. Y lo único que harás es que el rojo, o sea, el que está acusando, desvíe su atención a otro lado y puede que después empiece a sospechar de ti. Agüita para descansar. Número 5. Inesperado final. Los más inteligentes ya habrán descifrado este truco con una palabra que mencioné en el truco de muerte inteligente. Pensar correcto es lo que hago. En una discusión puedes hacer mención de que alguien te pareció sospechoso y que tienes leves sospechas de que él sea el impostor. Ten mucho cuidado en la manera en cómo te expresas y nunca seas tan asertivo con tu desconfianza que según tienes por él, porque no quieres que se cree una rivalidad entre ambos. Solo dirás que tienes sospechas de que él sea el impostor. Después de eso, mátalo. Y como lo mencioné hace unos momentos, es muy poco común que un impostor mate a alguien después de haberlo incriminado. Número 6. Ninja oculto entre las sombras. Este truco es conocido, pero no es bien aplicado. Me refiero a matar y luego esconder el cuerpo con tu propio cuerpo. Para lograr que este truco sea efectivo, tu mejor amigo será la electricidad. O sea, el cuarto de electricidad, no en sí la electricidad. Ni que fueras Pikachu o algo así. Bueno, específicamente en esta misión de acá. Si ves a alguien haciendo esta misión, mátalo y cubre su cuerpo con el tuyo. Ahora parece que tú estás haciendo esta misión. Cuando alguien más se acerque, no podrá ver el cuerpo y lo podrás matar directamente a él también. Para hacer que este truco sea doblemente efectivo, puedes hacerlo con tu compañero y realizar una poderosísima doble kill combinada con el ninja oculto entre las sombras. Imagínense que los dos estén cubriendo un cuerpo cada quien, y si se acercan otros dos, pueden hacer otra doble kill sin problemas. Número 7. Alcantarillazo inverso. Para este trucazo, nos tendremos que meter a alguna alcantarilla y quedarnos ahí escondidos hasta que en algún lugar aparezca alguien más. Una vez que esta persona esté dentro de alguna habitación, salte por donde entraste, sabotea oxígeno o reactor, lo que tengas más lejos, vuelve a entrar a la alcantarilla y sal a matar a la persona que estaba haciendo su misión. Al momento de que tú sabotees, estás asegurando que nadie más se meta al cuarto y no vean que asesinaste a alguien. Aquí arriba a la derecha te dejo un video con más trucos para ser el mejor impostor, y así podrás complementar los trucos que te acabo de decir y serás el rey del juego. Además, si te suscribes picándole a la derecha, tu ki como impostor aumentará 100.000, y si activas la campanita, aumentará en 1.000.000. Por si fuera poco, si le picas a la izquierda, verás una lista de videos con los mejores trucos de Among Us. Eso es todo, banda, y sean bienvenidos.